Hola, muy buenas a todos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo unboxing, otra vez un unboxing pequeñito de unas monedas que me acaban de llegar y que a grandes rasgos, o lo que más destaca de ellas, es que son prácticamente todas de cobre y níquel, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ello. Bueno, pues para empezar, me gustaría empezar con esta moneda de Canadá, conmemorativa de la policía montada, que la verdad me parece una moneda preciosa. No la tenía en mi colección. Esta es la única de todas las 5 monedas que me han llegado que es solo de níquel. Y bueno, como podéis ver, es una moneda de 25 céntimos de 1973. Por aquí detrás tenemos a la reina Isabel II de Inglaterra. Y la verdad es que el retrato de la reina está súper bien conservado, la verdad. Esta va directa a mi colección. Después tenemos esta moneda de 400 reis de Brasil, de 1940. Una moneda también que no tenía y que, bueno, lo pude conseguir a buen precio y va directamente para la colección. También conseguí esta pequeña moneda de 5 céntimos de los Estados Unidos de América, con el búfalo y el indio, de 1937, también un diseño que me gusta mucho, de ambas caras. Muy barata, directa para la colección. Uruguay, 2 céntimos si no me equivoco, de 1924. Me gustan las monedas de Uruguay. Son sencillas pero me gustan, la verdad, no sé, tienen algo que me atrae. Y siempre es una suerte poder añadir alguna moneda más. Y por último, esta pequeña moneda de 1946 de Ecuador. Ciertos países de Latinoamérica es complicado conseguir monedas, la verdad. Entonces, cuando pude conseguir esta moneda muy barata, y teniendo en cuenta que es una moneda que ya tiene más de 70 años, pues oye, un gusto. Y bueno, pues con esto, con este último plano, despediros. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, gracias y hasta la próxima.